juegas sucio con la tentación. Tu belleza es una trampa. Siempre caigo hambriento sobre tu colchón. Donde el deseo se transforma en magia. Aquí lo que se juega es el corazón. Gana el de las bajo la manga. Y la ventaja la posee el que tiene el control. Quien repartirá las cartas. Can de buena raza, si no mañana casa. Te busca, se tu persigue hasta que alcanza. Arriba y abajo mil veces cambiamos. ¿Quién será la liebre? ¿Quién será el galgo? Yo tengo la mecha, tú el encendedor. Somos explosivos cuando hacemos el amor. Me has hecho una vez y cien. Eres nitroglicerina y miel, 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 miel. Tu el pecado, tu bebé. En el veneno de tu piel. Voy tranquilo intoxicando, me, me, me. Sé que el antídoto es marcharme y eso no. Tomárame de esa muchacha, su cuerpo es una trampa. Que yo le he visto armando telarañas. Su cuerpo es una trampa, acachadita con Juanito de Limaña. Su cuerpo es una trampa, ella me trama mientras me hace musarañas. Su cuerpo es una trampa, anda bonita, cosita chiquitica. No me engañas. Detrás de esa carita se esconde una patraña mulata. Tu cuerpo es una trampa. Es el timador con la experiencia que le da el oficio. El engaño no es tan fácil entre tú y yo. No conocemos los trucos y vicios. Can de buena raza, si hoy no mañana casa. Te busca, se tusa, te sigue hasta que alcanza. Arriba y abajo mil veces cambiamos. ¿Quién será la liebre? ¿Quién será el galgo? Yo tengo la mecha, tú el encendedor. Somos explosivos cuando hacemos el amor. Me las he hecho una vez y cien. Eres nitroglicerina y miel, 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 miel. Tu el pecado, tu bebé. En el veneno de tu piel. Muy tranquilo intoxicándome. Me, me. Sé que el antídoto es marcharme y eso no. Compárame de esa muchacha, su cuerpo es una trampa. Que yo le he visto armando telarañas. Su cuerpo es una trampa, acachadita con Juanito de Limaña. Su cuerpo es una trampa, ¿y qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta? Anda bonita, cosita chiquitica, tú no me engañas. Detrás de esa carita se esconde una patraña mulata. Es una trampa. Tu cuerpo es una trampa. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a estos especiales de Lenguaje Rock TV. Recuerde usted seguirnos en Facebook, en Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube. Denle like y compartir y por supuesto deje sus comentarios todos, absolutamente todo lo que tenga por decir acerca del máster que está invitado el día de hoy y acerca de nuestro programa aquí abajito, aquí en la caja de comentarios. Mi estimado David, haga usted el honor de presentar al invitado del día de la fecha. Bueno, Brian, pues un gusto saludarte de nuevo. Y pues bueno, en esta ajetreada Colombia, en esta ajetreada Cali de estos tiempos,
es bueno retomar los caminos y ver a los artistas, ¿no? A los grandes artistas de la ciudad, a la cultura en medio de tanta cosa, y por qué no a uno de los grandes de la música, del rock. Yo siempre que lo he entrevistado le digo que literal es un gigante porque él es enorme y también es un músico extraordinario. Es increíble cómo es capaz de tocar la guitarra y sacar percusión de ella a sí mismo, ¿no? Voy a presentar a uno de los grandes de Cali, Julio Nava. Bienvenido a Lenguaje Rock, tu casa, maestro. Muchachos, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente que sigue Lenguaje Rock. Desde hace tenemos esta entrevista aplazada un millón de veces, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba a caer una pandemia que iba a acabar con el entretenimiento del mundo, ¿no? Eso es el tipo de cosas que uno dice, no, de pronto no me toca el apocalipsis a mí, vea. Increíble, increíble. Oiga, Master, hablábamos antes, o detrás de micrófonos con David, acerca de esos años, esos 5 años más o menos, en los que no sabíamos casi del maestro Julio Nava, y todo el mundo preguntaba, ¿dónde está Julio Nava? Y queremos aprovecharlo, ya que lo tenemos aquí. Usted ya nos comentó alguito antes de empezar la entrevista, pero quiero que nos cuente absolutamente todo en detalle qué pasó con el maestro Julio Nava durante eso de tiempo. Bueno, yo tomé una decisión en un momento determinado de reingresar a la universidad. Empecé a estudiar en la Universidad de San Buenaventura Ingeniería Multimedia. Yo había estudiado Ingeniería Electrónica en la Universidad Javeriana y pues por las cosas que ustedes vieron, pues me salí para ir a tocar. Más o menos cuando yo lancé el primer álbum como solista, pues estaba en esa transición de Santa Sangre a solista. Tuve la oportunidad de estar con esta disquera y por eso me fui 10 años a tocar, pues que era como el sueño mío de juventud, de infancia, de poder estar en los escenarios, y tuve pues momentos maravillosos, desde luego momentos difíciles y todas las situaciones. Pero pues tenía una curiosidad más técnica, porque tengo una empresa de multimedia que se llama Iconexo y venía trabajando todo el tema pues publicitario, en paralelo obviamente con todo el tema de mi música como solista. Trabajé muchos jingles comerciales que todos escucharon seguramente, pero... ¿Por ejemplo cuál? Mantuve la clandestinidad al respecto. Por ejemplo... Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. ¿Usted es el creador de ese comercial, Master? Claro, yo hice toda la composición de eso, hice... Centro Mayor, grandes emociones para todos, Unicentro Bogotá. Pues más o menos empecé a trabajar en conjunto con la agencia de publicidad Harold Sea y Asociados, pues que es como la dentro de las 5 más grandes del país, y fue más como una casualidad, como un favor de alguien queda mal con un jingle que tienen que presentar al día siguiente y terminan por una cosa de una llamada, me terminan llamando a mí, necesitamos hacer esta vaina y es un merengue para, imagínate que era para las páginas amarillas de publicar, todavía hacían el todavía hacían las páginas amarillas. El directorio. Y eso era como, páginas amarillas de publicar, no sé qué rollo tal. Entonces empecé ahí, me empezaron a llamar y obviamente pues una fuente de ingresos bastante interesante. Ah. Y también pues dentro de la crisis artística de, ojo, me he dedicado a la publicidad, ¿qué pensarán los poetas malditos de mí en este momento? Y bueno, me enseñó muchísimo, trabajé mucho en el tema publicitario pues, y por eso creé la empresa. Pero empecé a tener como ciertas cosas, empecé también a manejar el tema de producción audiovisual y con la experiencia que había tenido en el aspecto actoral y esto, empecé también a desarrollar videos. Por ejemplo, hice la campaña de Viaja por Colombia, Vívela con Alegría. E hice toda la producción en cine, pues desarrollé una partitura con una canción que tenía Jorge Celedón, donde cantaba todo el mundo en todo el país al mismo tiempo. Incluso estaban los Superlitio también por aquí en Cali, todos cantando, unos en San Andrés, otros en Pasto, y salió muy bonito, pues recibí muy, muy buenas, muchas felicitaciones al respecto. Y bueno, y empecé a trabajar con eso, pero me empezó a entrar una curiosidad con el tema multitouch, porque cuando yo estudié electrónica no había multitouch, ¿sí? Desde luego yo había estado en Japón y ya sabía pues que se manejaba el multitouch, pero cuando se populariza no sabía cómo funcionaba. Y entonces entré a la
la San Buenaventura, donde obviamente pues hice paralelo con toda la, la electrónica y empecé a estudiar ahí, pues quedé en octavo semestre porque pues me hice papá. Entonces me tocó volver a trabajar y ahí fue cuando gané el casting de Tumba en Cumbia Ninja, la serie de Fox, que hicimos 3 temporadas. Entonces me fui a Bogotá a trabajar. Empecé a actuar. Yo había, mucha gente no sabe, pero pues yo hice muchos periodos de actuación en el TEC, pues, en la época del difunto Enrique Buenaventura. Con mi hermana Jenny, pues, siempre fuimos muy... Me tuve que ir hasta abajo y estuve con COVID y todavía me asfixio. Entonces, todo el tema actoral que no había podido como desarrollar, se me empezaron a dar oportunidades, sobre todo los castings en inglés. Y me presenté, pues, a los castings. Empecé a grabar, como les decía, Blunt Force Trauma. Después grabé The Belko Experiment. Papeles muy pequeños, pues, no nada significativo, pero... una muy buena experiencia. Después ¿pero más películas independientes o era Hollywood? Hollywood. Escuché que trabajaste al lado de Mickey Rourke. Sí, en Blunt Force Trauma me dieron un papel, pues que era una escena prácticamente donde esto era una especie de mundo clandestino donde se pelean como en el oeste, pero con chalecos antibalas. Y a tumbar el otro apunte de tiros, pues, pero quien desenfunda primero, como en el oeste, pues, un cuento que se volvió muy de moda en algunos sectores under, pues, estarse enfrentando por dinero a ver quién es el gatillero más rápido, pues, con los chalecos antibalas. Entonces, en inglés, el blunt force trauma es un término médico que significa el hematoma que te causa el golpe debajo del chaleco. Entonces, el protagonista era Mickey Rourke. No me tocó escena con Mickey, me tocó escena con Frida Pinto, muy, muy agradable Frida Pinto, además, muy bella y muy talentosa. Y después hice The Belko Experiment, que era un thriller con toda la plana, pues, de Hollywood, todos los que han visto ustedes en todas las películas, y más o menos una historia, un thriller donde encierran en una fábrica a todos los trabajadores norteamericanos que están en Bogotá, y entonces el dueño de la fábrica se empieza a comunicar, pues, y les dice que se tienen que matar entre ellos porque todos tienen un chip de ubicación, y les explota la cabeza y los enfrenta entre ellos y les mete una cosa en el agua y entonces se vuelven todos energúmenos y se empiezan a matar entre todos. Pues un tema thriller, pues. Y yo era pues como el guarda de seguridad que los mantenía todos allá adentro, pues. Divertidísimo. Ese es con el protagonista es Tony Goldwyn, el monito que mata a Patrick Swayze en Ghost. El que traiciona a Patrick Swayze. Y bueno, claro. Empezaron a pasar cosas interesantes porque... les resultó agradable el perfil mío, como que la nariz chata, que el pelo crespo, esto como latino, pero con ese rollo, les combinaba muy bien en ese tema. Entonces me empezaron a salir también papeles, pues, de paramilitar, me tocó apretar gente, me tocó torturar, me tocó... Entonces, pues, divertido, ¿no? Divertido hacer cine. Después me llegó una noticia, pues, que me gané el papel de gacha en Loving Pablo con Javier Bardem y con Penélope Cruz. ¿Loving Pablo? Loving Pablo, amando a Pablo, odiando a Escobar. Que es, la novela. Sí, claro. Es película. Es película, pero digamos, basada en un libro. Basada en el libro de Virginia Vallejo. Es correcto. Es la opinión, pues, de Virginia Vallejo de su lado, de cómo ella era la amante, pues, de Escobar. Entonces, ese amando a Pablo, odiando a Escobar, ¿sí? Y entonces me tocó hacer de gacha. Eso fue divertidísimo porque cuando me llamó el manager a decirme que me presentara el casting, yo, pero, oh, pues, que me mandas ahí, pues, yo hacer de gacha, yo no me parezco a gacha, ¿me entiendes? Que no. Entonces hablé con el director de casting y me dice, preséntalo, que como van a haber tantos papeles, de pronto el director te ve y te encaja en alguno. Sí, y como al mes yo me había desentendido eso cuando me llaman, me dice, pues el manager mío en esa época, paisita, ¿no? Me dice, pues te cuento que el director Fernando León de Aranoa está loco que vos vas a ser gacha. Y estás entre 5 en todo el mundo. Españoles, mexicanos, yo no sé qué, Colombia. Yo no te puedo creer. Y entonces cuando me dicen, pues, que voy a hacer el papel. No, eso tenían que verme a mí, pues,
con Penélope y los niños ahí en la piscina tomando cerveza, charlando con Dean Nichols, el productor de la película, así como, no, ¿y qué piensas hacer con tu carrera? ¿Estás pensando en drama? Y Javier Bardem, vamos, tenéis que prometerme, tío, que cuando estéis en Hollywood no vas a coger Rápido y Furioso, tienes que hacer drama, tienes que hacer algo. Digo, sí, claro, yo te lo prometo, Javier, ¿cómo no? Y entonces me la pasé buenísimo, pues todavía no es el tipo de nubes que uno nunca quiere bajar. Grabé una escena con ¿cómo se llama la película? De Padre, con Tim Roth. ¿Se acuerdan de The Mentalist? ¿Sí? Tim Roth, sí. El narizoncito, ¿sí? Que sale en Pulp Fiction, en la primera escena. ¡Oh, this is a robbery! Sí, claro, sí, claro. No, pues muerto de la risa yo hablando con Tim Roth, imagínate, ¿no? Me dio un roce bacanísimo haciendo cine en Colombia, que obviamente era consecuencia de la ley de cine que favorecía pues la inversión de hacer películas en Colombia con el tema de impuestos y esto, entonces dio mucha cabida pues para que vinieran cineastas a hacer películas acá en Colombia y bueno, me fue muy bien en ese tema y por eso estuve mucho tiempo dedicado al tema actoral. Y entonces a raíz de eso fue que empecé aprovechando el tiempo que tenía y los recursos que te genera pues trabajar en estas cosas, empecé a reevaluar. Yo había hecho un álbum que quería lanzar y un día llegué a escucharlo y no me gustó y lo borré. Lo borré todo, ya lo había grabado con batería, todo lo cogí, lo borré todo, no me gustó. Hay algo que estaba en mi cabeza que no podía tocar, ¿sí? Estaba escuchando cosas en mi cabeza y cuando iba a grabarlas no era lo que yo estaba escuchando y no me gustó. Entonces empecé a evaluar qué pasaba, ¿no? En el tema musical, sobre todo. Uh-huh. Y después empecé a hacer una inmersión también en el tema de la escritura, porque estoy redundando pues en estas cosas. Empecé a leer libros distintos, empecé a leer más historia, aumentar el vocabulario y expresar, obviamente, respetando las estructuras de los poemas y cómo hacer ese enlace, pues, porque pues obviamente mi carrera como músico pues termina siendo empírica, porque pues yo tenía un maestro si bien me enseñó muy buenas bases musicales, pues a uno no le enseñan songwriting específicamente. Entonces empecé a darme la formación que realmente tú la debes estudiar en una escuela de liberal arts donde te dedicas a ser songwriter, escritor de canciones, ¿sí? Y uno acá, pues obvio, todos empezamos con el boom del rock en español queriendo hacer canciones como podíamos y como nuestra imaginación y nuestros talentos nos lo permitieron, ¿no? Hasta el límite, pues, de la ignorancia que tiene uno cuando es joven, no en un mal sentido la ignorancia, sino pues que efectivamente ignora uno una cantidad de información que con el tiempo ya pues espera que uno ya envejeciendo le dé un poco más de rigor al material que estás haciendo. Entonces empecé a estudiar, me encerré a estudiar el blues, me cerré a estudiar afinaciones abiertas, que pues para los que estudian música, normalmente en Latinoamérica, como tenemos una herencia histórica de los españoles, de la conquista española, nuestra afinación en la guitarra es lo que se llama la guitarra estándar española. Y los gitanos y los norteamericanos tocan con afinaciones abiertas. Entonces, los Rolling Stones tocan con las guitarras abiertas. Entonces, lo que haces es que no tenés la afinación tradicional, sino que cuando sonas, se han notado que cuando uno toca la guitarra española es como disonante, es un acorde disonante, es raro, es como, sí, como que no va para ningún lado, entonces tenés que pisar el acorde. En la afinación abierta, el acorde ya está hecho con la afinación de la guitarra. Entonces, las disposiciones son distintas. Entonces, volví a estudiar toda la guitarra en afinaciones abiertas y encontré lo que quería hacer con lo que estaba escuchando. Entonces, de ahí proviene todo el repertorio nuevo que empecé a trabajar con la ruta del sol mayor y obviamente también con las críticas a los estados y a los estados de turno, pues a los presidentes de turno y a los gobernantes de turno, que pues me causaron otro tipo de problemáticas y las amenazas y todo el cuento y las águilas negras y todo lo que sucede en nuestro país políticamente, pues donde pues es rarísimo porque siempre es que claro, ustedes los acomodados, los músicos, no apoyan al pueblo y no sé qué. Entonces uno dice, no, pues que yo opino eso, que va, come mierda, hueputa, dedícate a tu música. Entonces, uno nunca queda bien con nadie en Colombia, pues es un problema el que estamos viviendo
una coyuntura bastante alarmante, ¿no? Pero pues más allá, concentrándome en el tema musical, pues tengo un repertorio bastante amplio y que desde luego, sumado al tema pues de la pandemia, tuve muchísimo más tiempo pues para estudiar otros instrumentos, escribir canciones y fortalecer ese aspecto pues para que eventualmente, si el futuro y Dios nos lo permite, poder mostrar un material que sea digno de orgullo, obviamente, de nuestra capital caleña, porque pues realmente espero poder llegar a escenarios mundiales con un repertorio que efectivamente esté a la altura de la música mundial. En eso estoy. ¿Quieren escuchar alguna de esas? Sí, claro, por supuesto. Entonces, a ver, bajo esto un poquito aquí. Esta que nos vas a enseñar ahora, Julio, ¿es de la nueva producción que tienes ahorita en mente o es de La Ruta del Sol Más? No, es que la ruta del Sol Mayor parte de una canción que compuse que se llama Sol Mayor, que es la que les voy a cantar. Y pues ahí había una serie de canciones, pero que obviamente pues en estas épocas pues uno no lanza un álbum como tal. Claro. Quedan como canciones y ahorita estoy como escogiendo las favoritas de todos estos procesos y de las nuevas que he hecho pues durante la pandemia como tal, ¿sí? Entonces voy a tocarles, por ejemplo, Sol Mayor, mostrándoles, porque siempre los que están estudiando guitarra, sobre todo los melómanos, me preguntan mucho acerca de esta afinación, que los invito desde luego a revisar porque pues les puede abrir la mente muchas cosas. Entonces esto es lo que les digo. La canción originalmente estaba aquí en fa, que solo con poner un dedo, aquí estoy en sol, pero la afinación que estoy manejando ahora es fa mayor. Entonces esto ya solo es como si tuvieras puesto un fa mayor, ¿de acuerdo? Ajá. Pero ella está abierta y eso te permite, te da otro tipo de ventajas, ¿vale? Entonces voy a cantarle sol mayor. Obviamente no sé por qué les dio por como que están cortando un hierro ahí con esas sierras que de estos que tienen ese brillo fastidioso. Tranquilo, man. Dice, pues vente conmigo, llena este vacío.
decir es incorregible, embustera de sueños imposibles. No sé qué me sucede si me dejas en ascuas, contando tus lunares cuando me das la espalda. Yo que yo te perdone, aunque yo te desee, hay gente que valora las cosas. Si las pierde, hey, si las pierde, si las pierde, hey. Te quiero conmigo, ya desde la ciudad, antes que amanezca el sol mayor. No, no. ¡Oh! Muy bueno. Esta es La Ruta del Sol Mayor. Una canción que ya pueden encontrar en Spotify, ¿no, Master? No, todavía no. Todavía no. Ese es otro asunto que me han preguntado mucho, el tema de... Tuve un pequeño problema legal con la disquera que tuve hace mucho tiempo. Claro. Entonces me ha costado más o menos 10 años poder ser propietario de toda la música anterior, desde luego, y poder recaudar ya todo lo nuevo. Lo nuevo va a subirse a plataformas y lo anterior también. Y esperamos, pues, cuando sea propicio, hacer un lanzamiento y desde luego recordar todas esas canciones que para muchas personas son significativas. Siempre me pregunta por Bolsillito, No se me acaba la sed y La Malabarista y todas estas cosas, pues, que obviamente hacen parte de nuestra historia y de la banda sonora de la vida de un poco de gente que se enamoró y que pasamos la época universitaria, pues, con todo ese sueño de hacer música. Uh-huh. Esta entonces, canción, sí, Master, es va para éxito, pues. Espérate, te muestro esto, píllate esta vaina. Para mostrarles el punto donde está. Ah, ya lo vi. Espérate que tengo todo regado, estoy aquí en el cuarto. Muy buena la canción. Sí, entonces, esta canción se llama Borrachera Blues. Borrachera. Esta que va a tocar a continuación. La voy a tocar, sí. Borrachera Blues lo va a tocar con el slide que hice con... Como lo hacían los bluseros, pues, cortando la botella de vino y eso, ¿no? A ver. Entonces, esto es bien esta está dentro de las 42 canciones que, sí, que tienes ahí latentes. Exactamente. Tengo aquí una uña que se me enredó ahorita y me causó un error. Que lo lamento muchísimo para los que vayan a repetir la grabación. Que me salió perfecta la canción y me enredó la uña. Pendeja, es que me toca hacerme las uñas de acrílico, mira. ¡Ah, caramba! Porque la guitarra de metal se come las uñas y después termina uno tocando, pues, con las yemas y no engancha. Y pero esa es una... Voy a hacerme las uñas de acrílico. O sea, así con pincel, pues, como se le hacen las nenas cuando quieren ponerse las uñas así largas y eso. Y entonces eso me permite tocar más tiempo. Eso es tip de guitarristas. Oh. Borrachera, borrachera,
fuiste una borrachera. De su piel, de su manera de hacer el amor, qué bella, ay por Dios, que es esa mujer. Borrachera, tengo una borrachera. De quererla, de tenerla, viendo sus lunas llenas. El eterno sol de miel. Hay delay, me haces perder con el tambor en la mesa, me haces perder porque está a destiempo porque sale en delay. Duro un rato de escarcha que se tinta ante el calor. Su cuerpo era un pentagrama y yo su compositor. Nunca pedimos tregua, ni piedad ni condición. Tenía el pudor de fiesta. Me dije, no hay compromiso, no cometas ese error, que este rato dure por siempre, que ya se va y yo me voy, y se abren nuevas heridas, ya tenemos un otro. Pero ya saben, Cupido, siempre mete su opinión. Resecos en mi pasado, borrachera, borrachera. Tengo una borrachera. De quererla, de tenerla, viendo sus lunas llenas. El eterno sol de miel. Qué placer nos damos, David. Yo creo que esta es quizá la única vez, ¿cierto? Yo me siento como, ¿usted se acuerda de sus programas de VH1 Storytelling? ¿Storyteller? Ah, claro, claro. Claro. Siento que estamos en uno de esos, un Storyteller, de Julio Nava. Esta música va a salir para el segundo semestre porque es que ya estamos hablando de dos éxitos, Master. Ah, tan bello, muchas gracias. Bueno, no, la idea realmente es, qué sé yo, lanzarlo en un bar, yo solo así con la guitarra, así como estamos ahora, y así conversadito, contarles las historias de las canciones y esto, pero pues vamos a ver cuando los dueños de nuestras vidas nos permiten trabajar, a ver cómo mejora el tema de pandemia y eso, ¿no? Porque seguramente de los que nos están ya comentando aquí abajo están pidiendo esas canciones en Spotify, por lo menos. Sí, ya como les digo, hice el acuerdo ya con la empresa que se va a encargar de hacer todos los recaudos pues en internet. De hecho, ya tenemos cita el martes para firmar contrato y eso. Entonces, muy seguramente voy a empezar a subir todas las canciones.
y desde luego la voy a presentar para que toda la gente las pueda escuchar en las plataformas, claro que sí. Una pregunta. Sí. Ahora que vas a retomar tu catálogo, ¿es posible que puedas volver a lanzar tus discos, los grandes clásicos? Yo quedé propietario, pues, de los álbumes, ¿no? Yo quedé propietario de los fonogramas. Eso tiene un tejemaneje, pues la gente normalmente no tiene por qué enterarse y no sabe, pues, que eso es un rollo bravísimo, porque, pues, el tema con las disqueras, ellos tienen muchos abogados y uno no, y tienen conocimiento y uno no. Entonces, mientras uno se equipara, no puede pelear sus cosas, pero, pues, finalmente logré pagar un dinero y liberar mi catálogo. Entonces, voy a poner las canciones en su formato original. Yo siempre las canto, pues obviamente para la gente pues sería un despropósito no cantarle sus canciones y ni más falta, pero siempre trato pues de mostrar lo nuevo para que vayan escuchando, entendiendo pues que los fenómenos de marketing actualmente pues no son iguales a como teníamos antes, que teníamos acceso de pronto a la televisión nacional y las disqueras pues invertían dinero pues en hacerle pancartas y afiches y estas cosas. Uno todo se ha volcado pues a internet. Entonces, ese proceso de adaptación, cuando uno viene de un mundo, porque yo tengo ahorita ya 46 años, entonces yo crecí pues en medio de los dos mundos y me he dado a la tarea pues de estudiar el mundo digital, desde luego para no quedarme atrás con todo el asunto, pero con tu completa sinceridad les digo que me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, TikTok, me cuesta mucho trabajo ciertas cosas pues de las redes sociales de no, pero publique, ¿qué está haciendo? Y entonces uno, pues, me estoy tomando un café, me estoy desayunando unos huevos y o sea, a mí me da durísimo, pues, ¿me entiendes? Pero pues la idea es poder empezar a adaptarse y mostrarle a la gente el material, sobre todo que siempre pues veo las quejas, que no se saca nada, que no hay letras, que no hay música, que no hay no sé qué, pues entonces quiero, el reto mío fue ese, pues, de verdad que hay razón en el público, en que no ha habido mucho fondo, pues, en profundidad en la búsqueda musical y por eso me tomé el tiempo, ¿no? Y afortunadamente, pues, Dios bendito me ha dado la posibilidad de trabajar en otras cosas y generar dinero mientras vuelvo a retomar el tema musical, que es realmente, pues, mi amor por la música es eterno. Claro. Ahora que usted toca el tema del blues y lo ha explorado de forma fascinante, como lo hemos visto, ¿usted le gustaría colaborar con otros artistas? Porque, por ejemplo, Cali en este momento está sonando mucho blues. Bandas de blues, solistas en blues, como el conocido Vanegas Blues, el de Vulgarcito. Sí, también Vulgarcito. Vanegas, que es amigo pues, de la época, pues nosotros crecimos juntos y Vanegas pues, se ha dedicado al blues y a ser un bluesman, desde luego. Claro que sí. Está Carlos Elliot Jr., también hay bandas como Blue Londo, por ejemplo, que son blues neto. Y así, ¿cómo se llama el bar de la Quinta? Ese sobrevivió a la pandemia, que donde tocaban blues en el segundo piso, ahí en la Quinta, arrancando pues, todo este de la subida a la Circunvalar para acá, había como al otro lado de la calle, había un sitio en un segundo piso donde improvisaban mucho blues también. Yo a veces iba por ahí a tomar cervecita, a escuchar a las bandas tocar blues, improvisaban y hacían jams. No sé, no recuerdo el nombre de ese sitio. No sé. ¿Te acordás? Por la Circunvalar. La Circunvalar, pero al frente, del lado de allá, o sea, yendo hacia el norte, a mano derecha, había un barcito allá en el segundo piso donde siempre tocaba blues. En Cali siempre movió mucho blues y yo crecí como yo era el más pelado de ese parche de Santa Sangre, pues yo era prácticamente un man de 19, 20 años, cuando estos manes ya eran unos huevirrayados de 30 y pico, pues, yo les tocó, pues, obviamente aprendí mucho de ellos y de Ferdi, que murió hace poco, también supe que había fallecido Ferdi, que le aprendimos todos muchísimo de la guitarra, pues, y como tocaba maravillosamente el blues también, y pues el rock and roll para mí, pues, obviamente, en la historia, ya cuando lo estudias, entendés, pues, que si no hay blues, no hay rock and roll, ¿me entiendes? Claro. O sea, es como saltarse los escalones y llegar derecho al rock and roll. Entonces, sí, el consejo, pues, que siempre me preguntan los pelados es, vean la historia de Robert Johnson que hay, por ejemplo, en Netflix, que la encrucijada del diablo, la historia de Robert Johnson es muy interesante y muy reveladora. La historia de este... un artista negro del Mississippi pues que creció en medio de la pobreza y pues prácticamente puso el blues a un nivel que fue el que le dio pues el paso a todos los grandes rockeros actuales que todos lo idolatran desde luego.
y su vida, su historia es bastante inspiradora, ¿no? Y decirle a los pelados pues que la cosa es estudiando, ¿no? Que tienen que estudiar y si verdaderamente tienen amor por la música y quieren entregarle material a la gente y quieren que la gente lo siga, no está basado en el marketing, está basado en el contenido de la carne que puedes tocar, ¿no? Y si lo puedes tocar con una guitarra, solo y puedes cautivar al público con una guitarra, si vas aumentando la banda y tenés una big band, fabuloso, pero si tu canción solita con la guitarra da que desear y la letra no es correcta y la música todavía, esos dedos están todavía tímidos, entonces hay que estudiar mucho más. Me preguntan mucho los pelados, todos tienen ideas muy erróneas de fama y que quieren andar con las modelos mañana, además pues quieren todo inmediato y todo es un proceso. Pues yo les cuento, yo estudié durante todo mi bachillerato guitarra clásica con mi maestro Guillermo Orozco, que lo recuerdo muchísimo, siempre está en mis recuerdos, mi profesor, que me enseñó muchísima música, y hay que estudiar, o sea, las cosas no son de... los que crean que alguien se gana la lotería es una golondrina en verano, o sea, son muy pocos los que logran pues de pronto tener un golpe de suerte de esos así multimillonarios, porque son excepciones. Y permanecer haciendo música pues te exige, ¿no? Porque pues la vida tiene muchos altibajos y si hay desconocimiento de lo que quieres hacer entra una frustración. Por eso la base es estudiar y practicar todo el tiempo, o sea, encontrar la manera de poder ganarse el tiempo de la vida para poder practicar el instrumento y desde luego tocar para la gente y ver sus reacciones y ver qué les gusta, ¿sí? Ser fieles a lo que creen, ser fieles a su espíritu, a su forma de expresarse, porque también pues el dinero hace eso con todo el mundo, ¿no? El dinero nos corrompe a todos. El dinero normalmente te permite hacer concesiones con tu propio arte y da lugar a arrepentimiento, porque pierdes mucho tiempo tratando de defender algo que no eres. Entonces, causa frustraciones. Yo les digo, sean auténticos, asincérense consigo mismos. Esto no es un asunto pues de a ver si me suena la flauta. Esto es un asunto que hay que estudiarlo mucho, ¿no? Y desde luego tienes que amarlo porque pues es difícil, la gente es muy difícil, tú sabes que como hay gente muy amorosa que lo quiere a uno y te brindan todo, te regalan todo, te aman y te idolatran, también hay gente pues que te lleva con la doble y te increpan y te escupen y 50,000 cosas. Entonces, mantener la mente cuerda obedece precisamente a lo que lees, a cómo te formas. Y eso es lo que yo siempre los invito cuando me piden consejo. Y obviamente muchos dicen, ay, no, yo prefiero hacer reggaetón y mañana yo pego una canción. Bueno, buena suerte con eso. ¿Sí? David. Yo te quería hacer una pregunta de acuerdo a eso, Julio. A veces la prensa de este país y los medios me parece que han sido muy injustos con vos. Que sos un músico tan completo, un artista tan completo. Vos que te has dado el caché de estar con esas grandes estrellas, no solamente en Hollywood, sino también del rock latinoamericano, porque yo te he visto en escena con varios del rock latinoamericano y varios de los grandes, y ver que vos encendés estadios, te codías con grandes artistas de Hollywood, que no cualquiera lo hace y que sería la envidia de muchos de acá. A nivel personal, ¿cómo te sentís luego de eso? Lo que pasa es que... lo que la gente normalmente no comprende es que cuando vos sacas un producto es un producto. Y eso es un marketing. Hay mucha gente que invierte toneladas de plata para pegar una canción. Lo que pasó en mi caso es que yo no tuve dinero. Yo fui a Bogotá y tuve una disquera bastante pequeña. Tuve un equipo de trabajo pues muy limitado. Me tocó suplir pues con el físico y con el trasnoche y la madrugadera. Y con la rogadera de que pusieron la canción versus grandes inversiones donde vos sabes que pues un programador de radio tiene solamente 24 horas al día, ¿sí? Y como el billete pesa, pues por muy lindo y muy bacán que sea Julio Nava, pues yo no voy a dejar de ganar billete por poner la canción de él cuando me están pagando por poner la canción de otro. Entonces eso es una lucha que más o menos si tú no tienes ciertos presupuestos y no tienes un equipo de trabajo que compita con los otros equipos de trabajo que están detrás del mismo mercado, pues te apabullan. O sea, le hace, pues como todos sabemos,
Yo no le doy tanta importancia al tema, por ejemplo, cuando se critica mucho RCN y Caracol, que RCN y Caracol y que son los dueños, son que fulano y sultano, ¿me entendés? O sea, yo lo que les digo es que yo creo que yo nací en una república independiente y yo soy libre. Yo no nací esclavo de nadie, ¿sí? Entonces yo les hacía un ejemplo diciéndoles, por ejemplo, yo permanecí mucho tiempo engañado sin saber que el azúcar era una droga, ¿me entendés? O sea, yo pasé mucho tiempo, soy un adicto al azúcar, o sea, yo no puedo ver un helado por ahí porque pues me como todo el pote, ¿me entiendes? Pero pues desde un tiempo para acá me empecé a dar cuenta, no joda, de verdad que la vaina es el azúcar, el problema es el azúcar. Ahora, ¿tienen que prohibir el azúcar? No. Si no te hace bien el azúcar, pues no la consumas, ¿sí? Si no te hace bien ver RCN o Caracol, pues ve otra cosa o lee otra cosa. Ahora, lo que sí confiesa la gente en cierta manera de esa dependencia con la dogmatización o como quieran llamarlo, es que pues realmente no están siendo libres. Uno tiene que tener la libertad de escoger su contenido. Uno tiene que tener la libertad de escoger los libros y qué es lo que verdaderamente le interesa a uno. O lo que está sucediendo de pronto es que necesito a alguien que me diga qué es lo que tengo que ver y necesito a alguien que me guíe hacia dónde tengo que ir y qué tengo que sentir y qué tengo que admirar. Entonces, a mí me tiene sin cuidado si una prensa habla bien o mal de mí, sobre todo si ha sido alguien el que ha pagado para que hablen mal de mí, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo sé que el día que pueda tener un dinero, muy seguramente los van a ver hablando bellezas de mí, ¿me entiendes? Porque los espacios son espacios que manejan el dinero. O sea, si tú quieres salir en la portada de una revista, tienes que pagarlo. Si quieres que te hagan un reportaje, tienes que pagarlo. Si quieres dos páginas, tienes que pagarlo. Como muchos artistas han hecho, han pagado el tiraje completo de una revista para recibir premiaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, pues yo soy muy orgulloso de haber aportado algo genuino, si bien a mucha gente no les ha gustado, y pues la forma como me ha tratado, por ejemplo, qué sé yo, Radioactiva, donde me pasó cosas en Radioactiva en Medellín, donde llega uno con el disco y yo no sé qué, y hacer la entrevista y jajaja, sí, chévere. Sí, me pidieron, por ejemplo, una nevera, que tenía que darles una nevera en algún momento. Pues, necesito una nevera para la casa. Y yo le dije, pues bueno, yo no tengo nevera, marica, ¿dónde te vas a tener una nevera vos, güey? Entonces, ese tipo de cosas la gente normalmente las ignora, pero poder haber estado ahí sin billete, o sea, es algo genuino. O sea, yo sé que lo que yo he hecho en mi vida ha sido genuino y por algún motivo creo que dejé un lapicero o algo, regresé y ya estos manes habían botado mi disco a la basura, ¿me entendés? Y tengo la completa seguridad que si hubiera llegado con un billete, pues serían los mejores amigos, ¿me entendés? Entonces, el mundo funciona con billete y la gente se tuerce por billete y los fenómenos de marketing necesitan un billete detrás, y cuando no lo tienes, pues a ellos les resultó bastante doloroso que yo les metiera 12 número uno en el país sin pagar. Uh-huh. Y que haya tocado, pues como ustedes mismos lo vieron, en estadios con Juanes, con el mismo Cerati, que en paz descanse, con Fito, con Ponele, ¿entendés? Yo estaba en estadios con Chayanne en Bogotá, hicimos un concierto maravilloso que, entre otras, de todos los anteriores, el único que tuvo la decencia, pues, de no subestimarlo a uno y de tener al menos un saludo fue Chayanne, por ejemplo, ¿entendés? ¿Sí? Entonces, es un medio difícil, es un medio complicado, oscuro, ¿no? Es un medio de egos, es muy oscuro. Desde luego, todo el mundo, años después yo vendría a comprender, por ejemplo, el hastío de Gustavo Cerati cuando lo conocí, pues, fastidiado de todas las cosas porque, pues, es engorrosísimo. O sea, me refiero que, por poner ejemplos, estás vos fundido en un avión y llegan a despertarte, vea, tómese una foto conmigo. Y uno, pues, como que bueno, te vas a tomar, ay, no, pero ríase. No, es que estoy cansado. Ay, no, es que usted se debe a su público. Jodido, eso le saca la piedra a cualquiera, ¿me entiendes? Entonces, es un nivel de saturación y de hastío y de cansancio donde ya no, las cosas que inicialmente cuando estás pelado todo es muy plácido y uno va contentísimo a ensayar, pues para la muestra, ¿cuántas bandas sobreviven en el tiempo? Las bandas terminan reventándose a puños todos porque no se aguantan, ¿me entiendes? Porque es la naturaleza humana. Entonces, es un trabajo muy, muy, muy complicado. Y eso es lo que yo le digo a los pelados que, por ejemplo, están abandonando las universidades porque quieren ser influencers, ¿me entiendes? O sea, están haciendo unas cosas que para mí, uy, a veces me llamó una
una prima mía, ve, háblate con este pendejo de que ya lleva 3 carreras y no quiere estudiar, que quiere ser como vos. Y yo le digo, hijo, o sea, yo estudié en la universidad, o sea, yo tengo formación, la vida es muy jodida como para andar por ahí sin formación. Si tienes la posibilidad de tener acceso, hay miles que no tienen la posibilidad que te están dando, estudia, huevón, no seas pendejo, ¿me entiendes? Una cosa es que si quieres ser rockstar, pero ellos solamente ven la vitrina, pues ellos piensan que uno se la pasa bebiendo y consumiendo drogas y con modelos todo el día, cuando uno está estudiando y viendo a ver qué va a ser de mí, qué estrategia tengo, cómo hago para, con los recursos que tengo, figurar, cómo hago para opinar, cómo hago para estar, cómo hago para que no me desechen, porque cuando te están sacando de un concierto, por más que la gente te quiera, si alguien quiere meter a alguien, paga y mete al que quiere meter, ¿me entiendes? Y normalmente son industrias de mucho billete. Ahora tocaba Master el tema de Gustavo Cerati y los excesos. Y una pregunta recurrente que sale en estas conversaciones es la frase sexo, drogas y rock and roll. Uh-huh. ¿Hay que manejarlo? ¿Hay que, digamos, darle a cada cosa su espacio? ¿O hay que negarle la entrada a 2 o a 1? Yo pienso que esas cosas son personales, ¿no? Yo he conocido también músicos muy disciplinados y actores muy disciplinados que no consumen absolutamente nada, no toman y están dedicados pues a su arte y dejan de lado pues todas estas cosas. Lo que pasa es que eso depende como de la psicología de cada persona, ¿no? El inconsciente de cada cual y los traumas de niñez de cada persona son distintos. Entonces, comparar y aconsejar a alguien con respecto a que no, tú no vas a encontrar la quimera y el secreto de la música si no consumes peyote con el indio chuchumeco en el puto. Ay, problema de cada cual, ¿me entiendes? La búsqueda de cada cual es de cada cual. Es lo único que yo puedo decir al respecto. Ahora, ¿qué te digo? Pues trata de meterte una gira a punta de agüita de valeriana y te creo, ¿me entiendes? O sea, hay momentos en que uno está tirado en un hotel y llega el man 15 minutos y uno, pues puta, no quiero tocar hoy, no quiero, tengo sueño, estoy mamado, ¿me entiendes? Y se te meten las niñitas pues al hotel y cuando menos piden, una vez casi me matan de un infarto, me metieron una en el closet y otra abajo de la cama, ¿me entiendes? Porque pues te quieren comer y está uno, uy, qué pena, y llama uno al hotel, hey, me estás dejando entrar gente acá, uy, no, tan chévere, que no, chévere, no, tengo que coger un avión mañana, tengo que ir a cantar, y tú, yo no tengo tiempo para andar. Entonces la gente también no tiene por qué entenderlo, porque pues eso es como que el mago te estuviera diciendo que tiene un compartimento donde guarda el conejo adentro, ¿me entiendes? Uno quiere mantener esa imagen, las gafas. Sí, normalmente estás cansado y hastiado y fastidiado y tratando pues de poner buena cara, sumado al tema este pues de, a mí me tocó esa época del bullying 100% en las emisoras, pues que más o menos la gente llamaba a que lo cogieran de debate, pues a mí nunca me pareció pues a burlarse de la gente, a burlarse de los artistas, a burlarse de todo el mundo, entonces es fastidioso, da rabia, ¿me entiendes? Y cuando uno es reactivo uno tiende a cometer errores de todo tipo, pero entonces el tema normal, pues, por ejemplo, yo tomo alcohol desde los 8 años, ¿sí? Mi papá era marino, yo tomo alcohol común y corriente. Yo llegaba al colegio de estar en mi jornada normal del colegio, yo me sentaba a hacer mis ejercicios de álgebra y me tomaba un roncito en mi casa común y corriente, ¿me entiendes? O sea, nosotros somos un pueblo alcohólico, ¿me entiendes? Aquí todo el mundo toma trago, ¿me entiendes? Pero entonces el tema es, ¿qué les digo? Se te puede volver una pesadilla la vida por las drogas. He visto perder amigos que se empezaron a inyectar y murieron, tipos muy talentosos. Otros terminaron en la indigencia, pues con costal al hombro y descalzos, ¿me entiendes? O sea, eso no es un juego y no es de recomendarle a nadie, ¿me entiendes? Ahora, los excesos de Gustavo, yo no conocía a Gustavo más que en el camerino y para hacer el concierto está en el estadio. Pues que de hecho además pues me trató bastante mal, pues, como que usted quién es, puta. cuente. Entonces, no, pues en rueda de prensa y más o menos, y este tipo que es aquí, ¿y usted quién es? Entonces le digo yo, y además pues que yo no tengo lengua, ¿no? Y en esa época pues que era más impertinente todavía. Entonces yo le contesté algo como,
yo soy el que tiene el número uno en este momento. ¿Quién sos vos en este momento que no tenés a Soda Stereo? Y se armó la hipoputa, ¿entendés? Entonces, que no, que este tipo que lo saquen de aquí, el empresario como era de acá, no, que él es caleño y él se queda y tal. No, siempre una agarradera con Bumburi, que nos damos puños una vez. Fito Páez no me dejó tocar en un concierto en Bogotá porque quería grabar un video y no quería que le tocaran la consola. Entonces Blue Martínez, que en paz descanse, que era el que ponía el sonido, me dijo, yo te pongo una consola aparte a vos. Y finalmente dijeron, no, hermano, no toca y pagamos la multa. Y eso es un lío, ¿me entendés? Que sé yo, los hombres el road de los hombres de vamos, pues que no podéis tocar la batería porque ese es el trono de Javi, yo no sé qué, ¿cuál trono? Y me acuerdo que yo tenía un roadie, pues, de un roadie que era del parche de la disciplina de acá, pues, y yo lo cogí y le encerró al tipo, pues, en un baño, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres que te dé puñaladas? Acá vos, ¿qué crees? Que esto es la conquista española y no es una lucha, la hijo de puta. La gente piensa que esto es nada más, ay, tan chévere, usted es famoso y lo famoso y tan chévere. Sí, ajá, una trabajadera, eso es madrugue tras noche, rogando, por favor, entrevístame. Yo estuve 6 meses, todos los días iba a las 4 o 5 de la mañana en Bogotá a ver si J. Mario me entrevistaba, ¿me entiendes? Hasta que un día creo que alguien le quedó mal y que les quedó un hueco ahí y el man voltea a mirar y, calvo y hueputa, vení pues, hacele. Y ahí fue, pum, entré, salí en televisión, entonces ya mejora todo. Ay, te vi en televisión y tal, y subí el rating, pues. Y lo otro, pues, que también es el cuento, listo, estás en la entrevista y lo he visto, además, pues, a los que sí les dan la oportunidad de bacano. Y bueno, ¿y por qué le pusieron al grupo los micrófonos? No, porque estábamos ahí en el ensayo y entonces, sí, como había micrófono, le pusimos los micrófonos. O sea, en ese momento la gente está cambiando el canal, ¿me entiendes? Pues, ¿no? Terminé pelotándome en RCN. Yo hacía cualquier cosa por el rating porque no tenía dinero. Entonces, yo tenía que aprovechar las oportunidades. Entonces, el verbo, el discurso que vas a decir, la coquetería y la vaina y la irreverencia y parado encima de los sofás en los programas de televisión. Entonces, empezaron, fue no, tráemelo, que el mame sube el rating, ¿me entiendes? Porque es un juego de rating, es un juego de plata. Entonces, tenés que entretener. ¿Cómo? Pues te toca hacer lo que puedas hacer, ¿me entiendes? Entonces, no es tan simple. La de irse a los puños con Bumburi, ¿cómo fue? Tenemos concierto en Pereira y hizo un comentario más o menos que en este hijo de puta pueblo no tiene un hotel 5 estrellas. Entonces le dije yo, entonces ándate para tu hijo de puta tierra, mal parido. ¿Qué crees que era hotel 5 estrellas en este pueblo? Entonces andate a Londres, huevón. Y entonces vamos, ¿y por qué Mario la hizo así? Porque está en mi tierra, huevón, porque tenés que respetar. Que vamos, que yo no me saqué al ruedo, weón, y tal, y plum, y tal, todo el mundo agarrándome y tal, y después, vamos, que lo siento, que tenéis razón, ah, bueno, sí, tomemos un tequila, que hijo de puta, así, ¿me entiendes? Pero y ellos también están en un problema que uno no entiende hasta que está en el problema, ¿me entiendes? Claro. Hombre, que tienen que vender, que están azarados, que tienen que recaudar, que tienen inversiones y esa plata tiene que retornar. Entonces, entre más inversión tenés, la responsabilidad es mayor y entonces el estrés es mayor. Ya no es como, entonces lo ven a uno como, ve este peladito que no le ha ganado a nadie, viene aquí conmigo pues a carearme. Pues también tienen razón, ¿me entiendes? Entonces, es complicado. Uh-huh. Pero divertido, desde luego. ¿Entiendes? Cuando COVID positivo, yo me puedo morir tranquilamente. Claro, confieso que he vivido, le he pasado muy bien y le he pasado muy mal también, desde luego, pues. Esto no es un jardín de rosas para nadie. Máster, hablemos un poquito de esa etapa en el ejército, porque me cuentan que esa fue también bastante movida, ¿no? Irreverente etapa suya. Pues, yo presté servicio militar porque yo creo en la República. Difícil creer por estos días, desde luego, pero pues cuando terminé el bachillerato, mis compañeros pagaron para no ir. Yo fui, presté el servicio militar un año y tuve la fortuna de conocer, salir de la burbuja y conocer a muchos amigos de Agua Blanca, de Siloé, de todos los que prestan normalmente tienden a ser de los estratos más bajos. Uh-huh. Y bueno, me la pasé tocando guitarra, no todo el tiempo, desde luego tuve momentos bastante complicados. Obviamente el manejo de las armas y el entrenamiento me ha servido durante toda la vida para,
pues para no comerle a nadie, para no comerle a nadie de cuento, ¿me entendés? Porque estamos en un país donde todo el mundo, pues más o menos, el usted no sabe quién soy yo, pues se convirtió en el factor común y más o menos uno tiene que decir y hacer todo lo que los demás quieren porque tienen las armas en la mano. Y yo tengo pues un cariño muy especial, pues si bien pues no por ni más faltaba por los abusos que la fuerza pública eventualmente pueda cometer con la población civil, sino porque yo sé lo que es pararse a ser un hijo de puta retén de 12 a 3 de la mañana sin comer y que llegue la gente súper chévere, ¿me entendés? Que va a ir a rumbear y uno ahí como un huevón parado en un puente pues haciendo retenes, ¿me entendés? Es fastidiosísimo, es muy difícil. Y es un trabajo engorroso y arduo, y es bélico y te daña el genio. Y desde luego tuve la posibilidad, a través de la guitarra, terminé pues armando un grupo de rock en español que le pusimos con mis amigos Orden Cerrado Mierda para el Soldado. Y era de cierta manera, porque cuando vos estás aprendiendo a marchar y mientras estás en la instrucción, el orden cerrado es donde te enseñan pues a marchar a usar el arma, pues el orden cerrado es como la sacadera de mierda, porque entonces vos vas, todo el mundo va marchando al tiempo y el que se descuadra por uno solo que descuadra, vuelta al padre, forman en hilera, entonces todo el día volteando y le sacan uno la mierda, te hacen vomitar. Entonces, cuando el capitán por la mañana dice, el día de hoy tenemos orden cerrado, todo el mundo se para firme, ¡mierda para el soldado! Sí, entonces cuando me llevaron al pelotón de operaciones psicológicas, donde estaba el son del trébol, pues la orquesta de salsa y eso, había un grupo de alfabetizadores que le prestaba el servicio a Agua Blanca para alfabetizar a los pelados en las escuelas. También habían soldados que eran como de un circo, tenían improvisado como un circo. Entonces yo dije, este aspecto me gusta. Entonces nos llevaban pues cuando habían inundaciones, a ayudar a la gente y a cantarles y a mostrar pues ese lado amable, obviamente, del ejército en la época en la que yo presté. Yo soy tercer contingente de 1993. En ese diciembre mataron a Pablo Escobar. Entonces, pues eso eran bombas, eso nos acuartelaban, nos tocaban hacer retenes. Obviamente nos pasaron 50.000 cosas también pues con el aspecto militar, pero tenía ese lado que me gustaba mucho, ¿no? Y además, pues, me dio una formación de no, si no es hotel 5 estrellas, yo no voy a tocar allá. Si no voy en la limusina, no, pero es que mira, es que acá no hay limusina. No, yo quiero limusina, quiero llegar en limusina, porque es que quiero limusina. No, pero es que en Colombia no hay limusinas. Sí, o sea, me aterrizó a una realidad donde, pues, nosotros andábamos con el fusil y con la guitarra en el otro lado, ¿me entiendes? Entonces, era rarísimo, ¿me entiendes? Y mi papá, pues, que fue militar toda su vida y de la naval, pues, me decía, joda, tú sí, vaina, tienes una suerte única, ¿cómo te la vas a pasar todo el año tocando guitarra? Entonces, pues, fue rarísimo, ¿me entiendes? Obviamente, me nominaron, pues, a la Juan B. Solarte, a la medalla al mejor soldado, la perdí en una rifa con otros dos pendejos. Ah. Y yo, no, combate cuerpo a cuerpo, combate cuerpo a cuerpo. No, rifa. Y entonces, una experiencia bastante significativa en mi vida, y te lo digo, realmente me sacó el gomelo, me enseñó a hablar el lenguaje de la calle, me enseñó a apreciar, obviamente, a romper el tema de estratificación social, y pues me la pasaba con mis amigos, pues, en sus casas, conocí Cali, conocí los barrios, conocí su idiosincrasia, qué les gusta, por qué les gusta lo que les gusta y porque uno, realmente, en estos días estaba viendo una entrevista de un politólogo que decía que el problema de Colombia es que nosotros no nos reproducimos sino entre la misma clase, y eso es lo que genera el clasismo, o sea, ese círculo que se cierra es más o menos, pues, más o menos vaya a llevarle a la mamá una niñita que no sea de su estrato y no se la aceptan y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, eso me abrió mucho la mente, ¿no? Me ayudó a entender muchísimo, obviamente, a Cali, y aprendí mucha salsa también, porque pues había orquesta de salsa. Entonces, pues yo con la curiosidad, pues siempre he llegado, vení, porque estoy aquí, no, qué tal, y que sí, que yo le doy acá, y el titico tal, y que el bongo, y tal. Entonces ahí fue que empecé, esto también me gusta, ¿sí? Que obviamente pues causó un problema dentro de mis amigos rockeros, pues que, vas tocando ese chucuchuco, y yo siempre quería, pues, a mí me gusta la música, pues a mí el rock yo lo adoro, ¿me entiendes? Me encanta, pero a mí me gusta la música, y como decía Andrés Caicedo, pues
en que oía la música, que no había diferencia entre la Fania y Rolling Stones, ¿me entiendes? Para mí era eso, era el voltaje, ¿me entiendes? Oír ese, esa semicorcheada toda, y el piano Stravinsky, la vaina, me parece tan emocionante como escuchar a Guns N' Roses, ¿me entiendes? Pero pues acá se dio una vaina que yo siempre critiqué del medio rockero, que era pues... ortodoxia. Y además, no, pues ni siquiera una ortodoxia, pues que más o menos veían a alguien con una trompeta, ¿qué es esta mierda? ¡Esto no es salsa! Sí, como si no existieran las big bands, pues, como si el rock no usara trompetas, ¿me entiendes? O que si salía alguien con un acordeón, vas a tocar vallenato y a tirarle monedas, pues, un nivel cultural bien bajo el de nosotros, ¿me entiendes? Yo les decía, pues, supuestamente si el rock está encaminado a liberar las mentes y aceptar al otro, y el peace and love y la bacanería y todo eso, pues, pero si baila salsa, no. Yo tenía unos amigos punkeros. Acá imagínate, los punkeros en Cali era chistosísimo, porque además con una chaqueta, uno aquí con este calor tan vestidos como si estuvieran en Londres, ¿me entiendes? Y entonces a mí las cosas me daban risa, ¿me entiendes? Yo lo veía ridículo. Y por ahí no me pescaron por una vez en el centro bailando salsa, pues casi me linchan, pues, porque estaba bailando salsa. Y yo, pues, entonces, ¿qué? República independiente de los punkeros, pues yo no, yo hago lo que quiera, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre he sido muy abanderado de la libertad. La gente de pronto en este momento político en el que estamos viviendo no se da cuenta que si bien hay una cantidad de cosas que detestamos de la corrupción, etcétera, bien que mal, nosotros nacimos no esclavos. Y la gente todavía no ha dimensionado, pues como yo me mantengo leyendo todo el tema histórico de los pueblos y por qué el origen de la esclavitud y todo esto, o sea, nosotros nacimos libres. Las mujeres apenas en Colombia, apenas hace creo que 80 años, una cosa así, no podían votar en Colombia, no podían tener propiedad privada, pero tampoco lo están repasando y no se dan cuenta que, hombre, que gozamos de una cantidad de tecnología que nos da acceso a las cosas y te lo digo como una crítica constructiva a la juventud, o sea, el internet no es solamente para hacerse la paja viendo pornografía, ¿me entiendes? Internet es una fuente de información increíble. Yo el acceso a la música y a los libros que tengo ahorita no lo teníamos nosotros apenas hace, ¿qué serían? ¿20 años? 20 años. Uno se peleaba por los libros, ¿no? Que es que sacaron el último libro que habían, pero ¿cómo solo hay 4 libros? No, pues te toca comprar el libro. Uy, que el libro vale un poco de plata, ¿no? Que las fotocopias. Y yo no sé, cuando ahorita tenés todo en internet, ¿me entendés? Entonces ahí... Yo os invito mucho, obviamente ni más faltaba, yo aprovecho para decirles, yo estoy en favor del paro, pero del paro constructivo, pues, del paro de estoy marchando, pero me leo la reforma tributaria y miro qué sirve y qué no sirve. El paro de que nada sirve, ¿me entendés? Entonces, por ejemplo, lo que dijo la alcaldesa de Bogotá, pero es que entonces nada sirve, ¿cómo así que ahí está que grabemos a los ricos? Y no, eso no, está en la reforma tributaria... que las empresas que contaminan paguen unas multas altísimas para que controlen la contaminación y no queríamos pues un planeta más limpio también, entonces ya se convirtió en una cosa de desquite pues de obvio los corazones rotos de todo el mundo, que es una causa que viene de hace muchísimo tiempo, que nos viene fallando la clase dirigente del país de una manera tan horrible pues que decanta en una cantidad de cosas, pues yo estoy aterrado, yo ya no sé qué hacer, o sea, por ejemplo el otro día acá con el tema de la amiga indígena, más o menos yo con mi hija, pues saliendo en la mitad de una balacera, pues, ¿me entendés? Y no puedes opinar, entonces no vas a quedar bien con nadie. Pero entonces, si vos decís, no, que aquí hubo un problema con la gente aquí armada de panse con la minga, ah, que va, que oligarca, yo no sé qué, no, pues que la minga tiró una papa bomba, mentira, ellos no tienen armas, ellos son peace and love, y yo no sé qué, pero yo estoy viendo otras cosas también. Sí, y me voy en la bicicleta hablando con todos los pelados de la resistencia, pues, y les digo yo, o sea, estás, imagínate esto, o sea, el Estado tiene el poder de la fuerza y del territorio, ¿de acuerdo? Y nos molesta que nos pongan peajes y nos suban los impuestos, que nos pongan impuestos, porque ellos controlan la fuerza y el territorio. Y en lo primero que hicieron, apenas se tomaron la primera calle, fue convertirse en el Estado. En te cobro peaje y por aquí no pasa así amedrentar a la población civil que también están de acuerdo con ellos. Es absurdo. Entonces, si bien una cosa y la otra, ¿me entiendes? Pero todo el mundo aquí
todo el mundo tiene la razón y todo el mundo lo está haciendo perfecto. O sea, todo el mundo se justifica que lo que están haciendo es perfecto y yo estoy viendo un desmán, un desmadre, Cali toda destruida, un alcalde ausente, pusilánime, pues que le queda grande una ciudad. Sí, y que pues, admite una cantidad de cosas pues, que son los derechos de todo el mundo. O sea, yo creo en la República. Que estos tipos le estén dando un muy mal nombre al capitalismo, pues lamentable, ¿me entiendes? Pero yo sí creo que realmente la gente debe tener acceso a la educación, pero pues también entiendo que hay que sacar plata de algún lado para pagarle. Ah, que es que se la robaron. Claro, muchos hijueputas, ¿cómo van a robar la plata? Y claro, ahorita quieren armar la cosa para tapar el hueco de lo que ya se robaron. Completamente de acuerdo. Y entonces, pena de eso, vamos a quemar la ciudad. yo no estoy de acuerdo en ese aspecto, ¿me entiendes? Correcto, entendiendo más. Obviamente los dolores y pues que tantos casos individuales y ver, pues, por ejemplo, el caso de esta niña violada por los policías, pero entonces todos los policías, no, o sea, entonces le decía yo a un amigo, entonces todos los católicos son abusadores de menores. No, o sea, es un problema de la humanidad. Todos tenemos una cantidad de psicología. Esto es una histeria colectiva de una forma impresionante. Y desde luego era una bomba de tiempo que estaba por estallar hace rato. Sí, claro. Entonces, pero por encima de eso, yo sí los invito. O sea, la libertad es el trasfondo más importante. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza de que si la gente tiene acceso a educarse y le da la gana, porque yo también estudié en la Universidad del Valle y vi cómo entró la policía y mataron un estudiante al frente mío en la Universidad del Valle. Y por eso, afortunadamente, tuve la posibilidad de estudiar en la Javeriana, pero también lo veo y aquí nadie dice, sí, yo preferí tomar trago y no estudiar. Aquí la gente no dice, no, yo me dediqué a putear y nunca quise estudiar. Aquí nadie acepta nada tampoco, ¿me entiendes? Entonces también hay un desbalance en que nadie asume sus culpas, ¿me entiendes? Lo que pasa... Uno dueño de las consecuencias también. Lo que pasa, Máster, también es que este estallido que estamos sufriendo ahora nunca había ocurrido en Colombia. Nunca. Entonces quizá... Pues sí había ocurrido, pero no en la era del internet. Sí había ocurrido. Pero digamos, de esta magnitud, es la primera vez. O sea, lo que yo he leído y lo que... Sí, nosotros hemos tenido guerra civil, nosotros hemos tenido Bogotazo, nosotros hemos tenido una cantidad de cosas. Lo que pasa es que lo interesante es que los jóvenes se están dando cuenta que sí hay un poder en el pueblo. Ahora, yo sí les digo, pues para mí el poder no es ir a hacer lo mismo de los que te oprimen. No tiene sentido, ¿sí? Yo creo que realmente es posible hacerlo mejor, pero pues los directivos del paro, no, yo no tengo la culpa. El gobierno central, yo no tengo la culpa. El alcalde, yo no tengo la culpa. Nadie tiene la culpa y la ciudad está destruida y nadie tiene la culpa. Tampoco. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, Máster, digamos que nuestro tema es la música en este momento y sí, este tema luego, nos alegra y nos pone contentos de hablar claro, de política. Claro. Pero a mí, yo sí les digo con toda sinceridad, a mí me da mucho dolor la cantidad de cosas que le dicen uno en internet, pues, ¿me entiendes? Yo mi vida no me le he robado un peso absolutamente a nadie en mi vida. Yo lo único que he hecho ha sido tocar guitarra como para que lo cojan uno y lo reviente por internet, pues, tampoco. ¿Sí? Claro. Y ahora, que si uno tiene que defender su casa, sí, yo les he dicho, el que se meta en mi casa tiene un problema, el hijo de puta. ¿Sí? Con, o sea, te lo digo, o sea, y creo que todo el mundo coincide en eso, o sea, vos van a meter a mi claro. hija a joder a mi hija, yo me pongo nervioso, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque pues uno protege los suyos y sus cosas, ¿sí? Y eso no es ni ir en contra del paro, ni no apoyar a los pelados, no, es una cosa y otra cosa, esa es la diferencia que yo siempre he querido dejar marcada, y además pues que les digo, yo aquí con ustedes tengo un lenguaje mucho más fresco porque es un lenguaje rock. Claro que sí. Pero yo normalmente me expreso correctamente, yo no digo palabras, yo me siento cuando doy una declaración, yo le escribo, yo le pregunto a gente ya que muy sabia en los temas, que me asesore, leo, investigo, y yo cuando invito una opinión, si es una opinión mía, la digo, esta es mía. Y si lo otro es un análisis, es que no, pues yo puse el video de la alcaldesa, pero si yo no soy la alcaldesa. Entonces, que la alcaldesa dijo que no quiera a Petro, pero es que fue la alcaldesa. Que es que vos votaste por Fajardo. Claro, yo voto porque me da la gana, eso es mi libertad. O sea, yo, hombre, sí, entre otras cosas, yo conozco al doctor Petro, yo conozco al doctor Uribe, yo los conocí a todos, con todo ese fiesteado, con todo ese andado, a todos los he escuchado.
¿sí? A mí nadie me ha vulnerado a mí la vida. Yo estuve con el Gordolindo y el comandante Báez en Santa Fe de Ralito, que ni siquiera existe, cuando ellos hicieron una vaina con los universitarios para explicar el punto de vista de los paramilitares. Estuve con el gobierno Santos en labor social con las madres, cabeza de familia, víctimas desplazadas. O sea, yo, la opinión que yo tengo no es una opinión de meme. Eso es lo otro, que se dejan calentar a punta de memes y no se dan cuenta que están es haciéndole el juego a lo que están combatiendo. Y eso es muy delicado, es muy delicado. Esa es la invitación, ¿no? Independientemente, porque yo realmente yo entiendo la lucha de poderes y todo, y el uno que el que tiene no se va a dejar quitar del otro, y eso es eterno, ¿me entendés? Pero más allá de eso, la vida de la gente es lo importante, la vida como tal. Sí, uno no puede como joven catalogarse que es que yo no tengo nada que perder cuando tenés la vida y la conciencia. Y tristemente, quién sabe, yo siempre le pido a Dios que los ilumine, ¿me entendés? Porque es que uno tiene la existencia y para mí yo volvería a nacer en pelota en el planeta Tierra, ¿me entendés? Solamente por volverme a meter al mar, por volver a hacer el amor con las modelos, por volver a tocar rock and roll, por volver a vivir. Yo les invito, que es muy jodido, claro que es muy jodido y te quieren quitar todo, ¿sí? A mí me han quitado todo, a mí me han quitado la plata, me han quitado el prestigio, me han quitado la honra, y uno sigue luchando. Y yo les invito, muchachos, no se dejen. Yo provengo de una familia muy pobre. Mi papá tuvo que luchar mucho, ¿sí? Entonces, Marina, también, ¿no? Catalogar al que también lo triste es que el nivel de pobreza de nosotros es tan bajo que el que tiene una casa y un carro es rico, ¿me entendés? Es lamentable, ¿sí? Pero hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad que sí? Bueno, cambiemos el tema, pues. Hablando de política, usted le dedicó una canción al presidente, ¿no? Sí, me amenazaron. ¿Cómo fue eso? Con el nombre de mi hija y todo, sí, claro. Claro, esas llamadas negras, pues, obviamente, pues como soy yo le digo, bueno, pues me avisan cuando es la víspera, pues para dejar organizado Bancolombia, dejar todo pagado, pues venir a dejar alguna deuda por ahí, me avisan, pues, y lo voy a estar ¿cómo esperando. ¿Cómo se llama? ¿La mandolina del IVA? Sí. Sí, no, pues la mandolina del IVA tenía una connotación, pues, en esa época, que era el tema, pues, de que estaban raqueteando a todos los pelados, pues, y cogían y les daban bolillo, pues, y más o menos el que porta un bareto. Sí, el mito y la marihuana. Y el gran mal del mundo es el problema de cada cual, ¿me entiendes? Lo que cada cual se quiera. Todavía he hecho una canción, pues, criticando eso. Y pues, realmente me generó muchos problemas. Y lo que es triste es lo que te digo. Que igual, así vos estés apoyando y estés criticando, entonces quedó mal con el Estado, quedó mal con la gente, porque igual, rico y fue puta gomelo, acomodado, bla, 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 y cuando estás allá, pues entonces me tacharon, después me empezaron a decir que yo era del ELN, y entonces me empezaron a investigar que si yo era informante del ELN, entonces termina, empieza uno a entender, que fulano y el otro que no opinan, y yo no sé qué, pues ya no entiende uno por qué no opinan, ¿me entiendes? Porque pues, ¿cómo los dejas contentos a todos? Pues mejor no opinar. Sí, pues obviamente yo siempre opino lo que pienso. Sí. Vamos terminando, Máster. Esta sección, esta partecita final de la entrevista se llama Preguntas Rápidas, Respuestas Cortas. La primera pregunta... La que le saco en el perfil psicológico. Aquí mucha gente le gusta esa sección. Usted estuvo haciendo trabajo social, Máster, por todo el país. Estuvo en lugares complicados, sí. En Colmillo, en Apartadó y demás. ¿Qué aprendizaje sacó de esa pequeña gira por todo el país en situaciones complicadas, ¿no? Que la gente es hermosa, que la gente quiere poder educar a sus hijos, poder vivir en paz y feliz, que la gente obviamente se siente muy mal y se siente muy vulnerada con todos los atropellos que ha tenido a través de todos estos gobiernos y que a veces basta un abrazo, ¿no? A veces lo único que necesitan es un poco de eso, ¿no? Ser escuchados, que les escuchen sus historias y que no les queden al menos impunes los crímenes que cometieron en su contra, ¿no? Que eso es como lo que más descorazona, pues que aparte de haber sido desplazados y de haber sido... Yo hablaba con la Negra Grande de Colombia, nos hicimos muy amigos en todo este proceso y ella me decía que usted no sabe lo que me hicieron a mí, yo los perdono a todos,
Sí, ella, pues, más o menos le mataron a la familia, pues, delante de ella, ¿me entiendes? Ella le tocó crecer desplazada con su familia asesinada y descuartizada, ¿me entiendes? Y es la negra grande de Colombia, ¿me entiendes? O sea, imagínate ese asunto y ver eso en repetidas ocasiones con toda esta cantidad de gente, todas esas madres que se quedaron solas, porque pues obviamente los que van a todas estas guerras normalmente, porque también van las mujeres, normalmente son los hombres cabeza de familia, y tener que ver la manera de darle de comer a sus hijos en un país donde tranquilamente podría llegar la armonía. Eso es lo que yo creo que descorazona a todo el mundo en todos los estratos. Yo siempre les digo, eso toca empezar a dejar de ver lo vertical, toca que el que ganó 2-3 pesos está por encima del otro y se cree por encima del otro, o el que está abajo ve al otro por encima de él porque tiene más plata, cuando realmente lo que yo aprendí del mundo de la libertad es que esto es horizontal. A veces puedes tener más, a veces puedes tener menos, o no puedes tener nada, sí, pero todos somos seres humanos, somos iguales todos. Ese es el aprendizaje de lo que nos dejó delegado Jesús de Nazaret y de todos los grandes pensadores del mundo, que todos somos seres humanos y merecemos acceso y merecemos ser respetados como seres humanos, ¿no? Y pues las condiciones de pobreza tan impresionantes, ¿me entiendes? Ver al Amazonas como un queso gruyere, ¿me entiendes? O sea, cortando la selva para meter ganado y, o sea, siendo testigo real de las cosas. Y he escuchado a los indígenas en el Me Too, me han atendido, he hablado, he estado en Toribío, estuve en la restitución de tierras en Montes de María. He tenido la posibilidad realmente de conocer Colombia, ¿me entiendes? Y conocer Colombia no es ir a un hotel, pues, que normalmente uno no sale ahí del televisor y el televisor a la playa al bar, ¿me entiendes? O sea, conocer la gente y escuchar las historias de las personas y realmente hacerse un criterio, ¿no? Salir un poco de la reacción de me llegó un meme y reacciono inmediatamente y escribo y digo y opino y asumo quién es quién y qué tiene, cuánta plata tiene y por qué la tuvo. Y, o sea, es un absurdo que genera más violencia, ¿no? Eso es realmente lo que más me entristece de lo que está sucediendo, ¿no? Que no haya realmente un criterio y un análisis y es precisamente consecuencia de todo esto. Yo sí culpo directamente a la clase dirigente, falta de grandeza a este país, pues, porque los he visto, lo degenerados que son, pues, y después salen a decirle a la gente, pues, qué es lo que tienen que tomar y fumar y a qué horas y a qué horas se tienen que encerrar. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que la gente tiene que ser libre, libre de hacer empresa, libre de hacerse rico. ¿Y por qué no el que se hizo rico? Entonces, pues, ahora es el enemigo el que se hizo rico. Yo he visto gente aquí hacer dinero latoneando carros, yo he visto gente haciendo dinero reciclando, yo he visto gente, o sea, entiendo, hombre, que no todo el mundo tiene las mismas capacidades, lo comprendo, pero por encima de todo, todos somos seres humanos y tenemos que respetar al otro. Y también esa herencia mafiosa, pues, que tengo 3 pesos y bueno, entonces me llevo por delante a todo el que vaya ahí porque tengo, o sea, eso no es triste realmente. Y en los pueblos ve uno más esa humildad, ¿no? Esa comparación es real, o sea, hay gente que si tiene un plátano, te brinda un plátano y te da su café y a veces uno llega a casa de gente muy pudiente y no te brindan ni un vaso de agua, ¿me entiendes? O sea, la gente humilde realmente conserva ese campo bonito, esos valores que de pronto escuchamos en los bambucos y que escuchamos en muchas cosas, pero esto es una bola de nieve que viene desde hace mucho tiempo y obviamente yo creo que los llamados son interesantes atenderlos, pero yo os invito a los pelados, sobre todo a los pelados, hey, muchachos, péguense una leidita a las cosas, sepan para dónde van, no se dejen manipular. En muchos casos los manipulan de una forma horrible, les prometen unas cosas que no son y eso les va a causar un descorazonamiento mucho más grande y muchas más iras. Entonces es mejor ser independiente y la independencia está en la mente. Yo he hecho una vez una frase que la pobreza está es en la cabeza y obviamente muchos me contestaron, claro, porque como usted es rico, sí, uno es cantante, entonces es rico, ¿me entiendes? Entonces, esos ataques así como esporádicos, sin saber realmente cuál es la vida del prójimo, es un error.
independicen esa mente, que nadie tiene que estar como un policía diciéndoles a ustedes qué es lo que tienen que hacer con sus vidas. Y para mí eso era el rock and roll, para mí eso era el rock. Yo no quería que ni mi papá, ni mis profesores, ni nadie, ni el señor de la esquina, ni la policía, ni el gobierno viniera a decirme a mí qué es lo que tenía que hacer yo con mi vida, porque es mía, es mi espíritu. Y eso es lo que a mí me gustaría que los muchachos pudieran rescatar, ¿no? Que sí tienen futuro y que lo pueden construir. Que hay que meterle berraquera y que la han tenido muy jodida y que cada caso, pues, cada día se está agrandando más la cantidad de pobreza. Y desde luego decirle a los padres, ¿sí? Que esto, por ejemplo, nadie lo menciona en la política, que no abandonen a sus hijos, ¿sí? Que no abandonen a sus hijos, que no los dejen a su suerte, que asuman sus responsabilidades. Porque muchos de los pelados que no tienen posibilidades, ¿por qué no decirlo? También es por estos padres que se dedicaron se echaron al tres y los dejaron sin posibilidades. Y esas culpas también hay que asumirlas, ¿sí? Entonces, es demasiado. Y decirles pues que yo los quiero, muchachos, que yo no he hecho sino tratar de entretenerlos y hacer música para ustedes, que desde luego ven en mí siempre una posibilidad. Ahí estoy siempre cantándoles, escuchándoles. Ahora, para mí impresionante ver que nos vieron a Jorge Fresquet y a mí, nos abrazaban y estos pelados llorando. Julito, mira, nos disparan por la noche, men. A mansalva, estamos nosotros aquí, pasan tiroteando y nadie se hace responsable de eso, ¿me entendés? Y todos lo están haciendo fabuloso. O sea, yo escucho todo, yo escucho el lado de los duquistas, de los uribistas, de los petristas, yo escucho todo, yo por la mañana me siento a leer, y también la Franja de Gaza, y que los israelíes y los palestinos, y qué desastre, y la cantidad de muertes y misiles. Hombre, por Dios santísimo, ¿qué es lo que estamos haciendo con la humanidad? ¿Sí? Entonces yo nunca querría atizar ninguna guerra ni echarle carbón al fuego. De verdad que yo espero lo mejor para el país y lo que nos gusta, pues, hacer música, pasarla rico y que esos tiempos vuelvan y que podamos volver a abrir los sitios y podamos volver a compartir todo sin distingo social, como creo que muchos espacios lo hemos hecho de esa manera. Todos hemos sido algunos más beneficiados o no, y otros pues se han beneficiado con su trabajo. Yo conozco muchos pelados rockeros que no han tenido papás y que les ha tocado solos y son abogados y trabajan o han logrado estudiar como han podido, ¿me entiendes? Entonces hay que superarse, hay que superar los obstáculos. Y desde luego, pues, que el Estado no se robe la plata, pues, y después salga a que nosotros la tengamos que pagar el hueco que dejan ellos, ¿entendés? O sea, se van a rumbear a la bolsa de valores con la plata de la nación y de las pensiones, y después quieren que el pueblo les pague, pues, tampoco. O sea, son unas desproporciones, pues, increíbles. Y más allá de eso, afortunadamente, yo vi, no sé si han visto la serie Billions, Billones, recomendadísima, además. ¿Billionaire? Billions, Billones. Muy bacana, muy bacana. El protagonista es fan de Metallica. El tipo, pues, viene del gueto de Nueva York y se convierte en un man billonario. Entonces, un día invita a los amigos de la cuadra, de sus amigos cercanos del colegio, los invita en su jet privado para ir a Francia a ver a tocar a Metallica. Entonces, pues, sale Hetfield y todos estos ahí y le dicen... A este man, pues, que está todo azarado y que no puede ni ver el concierto, pues están en el camerino con Metallica y el tipo ahí, que la bolsa de valores le están tumbando una cantidad de plata, pues, y el tipo está ahí haciendo sus vainas y le dice el cantante de Metallica, pues, ¿qué? ¿Mucho azar? ¿Qué? Esto es muy horrible, esta vaina de ser millonario, no se lo deseo a nadie. ¿Y tú cómo haces? Y le dice el de Metallica, le dice, yo toco, hermano. Lo único que hago es que toco. Sí, y esa es la salvación, la música, el arte, el deporte. Sí, no crucifiquen a sus ídolos, que de verdad son esfuerzos individuales muy duros, ¿no? Cuando veía, por ejemplo, que entonces también los futbolistas son el enemigo, y que, o sea, no, están buscando enemigos donde no están realmente los enemigos. Sí. Bueno, Máster, yo creo que con ese mensaje podemos darle cierre a esta entrevista, ¿eh? Muy buen mensaje. Claro que sí. Y la entrevista, pues, hemos pasado un rato agradable, de verdad. Mire lo tan buena que fue, que teníamos pactada una hora y nos hemos extendido a casi 2 horas. Mire usted lo buena que ha sido. Rico, deberíamos hacer un programa.
Claro. Sí, claro. Para hacer un programa. Claro. Hay mucha información que le puede servir, sobre todo a los que estén estudiando, ¿sí? Y con los de la Real la Academia nunca me verán diciendo los y las y ellos y ellas. O sea, entenderán hombres y mujeres o del género que se consideren. Las personas que estudian música, de pronto hay mucha información que les puedo dar. De hecho, estaba planeando como parte de todo mi regreso pues a la música y a las redes sociales, empezar a hacerles tips, porque me llamó mucho la atención durante la pandemia, con tanto tiempo libre, pues más o menos aprendí hasta a tocar acordeón, ¿me entiendes? O sea, ya me estaba volviendo lo que aprendí a tocar serrucho con arco de violín. Demasiado tiempo libre. Y entonces revisé unos tips que da, por ejemplo, Chick Corea antes de morir, con respecto a los instrumentistas y la necesidad de la batería, por ejemplo, de poder desarrollar el grip, el agarre de jazz, más encaminado pues venga, les muestro algo de eso antes de que cerremos, que es un muy buen tip para los músicos, porque después de hacer estos ejercicios de batería, vas al instrumento y tus dedos se fortalecen de una manera súper bacana. ¿Para ti verás? Tengo por aquí mi cosito que me inventé para practicar. Entonces, obviamente, pues han visto que en el rock, pues las dos manos hacen, agarran igual, ¿no? Entonces, normalmente, pues en el rock se busca acentuar pues ese redoblante súper duro, más como un disparo que cualquier otra cosa. Pero entonces, si se han visto la película Whiplash, ¿sí? Sí, claro. Que el pelado está que double time swing, y él está tratando de hacer ese double time más rápido. Entonces, Chick Corea decía que el agarre de jazz te permite hacer esto con los dedos. Entonces, realmente vos no golpeas con el brazo ni con el codo, ¿sí? Sino que empezás a golpear con la muñeca y con los dedos, ¿sí? Entonces, normalmente empezás a hacer este tipo de ejercicios y a coger filos para empezar a utilizar los dedos, y la mano se empieza a adecuar de una manera distinta. Entonces, quería empezarles a mostrar estas cosas, porque si vos estás obligado al rebote de la baqueta, los dedos empiezan a entrenar en el tempo. Y cuando vas a la guitarra o al piano, tus dedos responden en el tiempo y no cometes tantos errores que normalmente cuando uno solo practica con el instrumento, uno pela el tempo, ¿sí? Y esos entrenamientos, estos tips son, o sea, te sacan de un estancamiento te empieza a desarrollar la escala mucho más chévere y los dedos se fortalecen. Entonces quería empezar a subirles como ese tipo de tips. Pues no estaría nada más que poder una sesión en Lenguaje Rock y enlazamos redes y les empiezo a dar a los muchachos información de libros interesantes para leer y cosas del estilo, ¿no? Porque pues a veces uno necesita una guía. Yo he tenido muy buenos maestros en la vida, aprovechando pues el agradecimiento, por ejemplo, a Eduardo Paz, que me ha enseñado a escribir nuevamente, me ha enseñado a amar la poesía nuevamente y a leer cosas extraordinarias que a veces uno no sabe, bueno, ¿qué leo? ¿Qué me recomiendas? No, lee esto, ándate por aquí, mira estas historias acá, mira el tema de los sumerios y de las pirámides y la historia de todas estas culturas que pues piensan que venimos de los extraterrestres. Uh-huh. Y una cantidad de cosas súper interesantes que además te dan una fluidez más grande en la búsqueda de la música y del conocimiento. Bueno, más que agradecer. ¿Cierro con canción? Claro que sí. Claro que sí. Agradeciéndole a todos los que estuvieron presentes allí detrás de esta pantalla y a todos los que han comentado aquí abajito, el maestro Julio Nava nos despide con esta canción. También agradeciéndole a David por su presencia y a todos los que siempre están por allí. ¡Vale, maestro! De la mala vida y para muestra basta un botón. Vivo perdido y te estoy buscando como un borracho busca el alcohol. Ay, como un borracho el alcohol. Vivo escondido en el fin del mundo, que de mi cuarto es un rincón para que te hagas
al lado mío y coincidamos mirándonos ahí como mira un borracho el alcohol. Yo no quiero que dure un suspiro, ni quiero ser un ángel caído, y no quiero que tenga un final. Yo no quiero otra causa perdida y escribirlo solo porque rima. Quiero que sea más loco, locos de desatar. Ay, cómo se desata un borracho en el bar. Ay, cómo se desata un borracho en el bar. De traguito en traguito. Traigo soles llenos de lluvia, algún exceso y esta canción. Y no por una hecha destiempo, desabrochándote el corazón. Ay, cómo se desabrocha un borracho en alcohol. Traigo cerrado mi libro abierto, lo verdadero de un impostor. Lo menosprecio que me gusta. Soy inocente y pido perdón. Ay, cómo pide perdón un borracho al alcohol. Ay, yo no quiero que dure un suspiro, ni quiero ser un ángel caído, y no quiero que tenga un final. Yo no quiero otra causa perdida y escribirlo solo porque rima. Quiero que seamos locos, locos de desatar. Ay, cómo se desata un borracho en el bar. Ay, cómo